Escuchan Voces de Galicia, un programa de Radio Voz con Antía Díaz. Les decíamos que nos íbamos a la Zona Franca de Vigo en esta mañana para hablar del trabajo que se está llevando a cabo. Está con nosotros David Regades, el delegado en la Zona Franca de Vigo. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Antía. Bueno, ¿qué tal? Comienza a trabajar con distintos sectores que son claves, desde luego, para todo el desarrollo en la Zona Franca. Y en este caso, con una ronda de consultas que ha comenzado con el sector del automóvil. Antes de nada, bueno, me gustaría saber cuál es la valoración que se hace de esa primera toma de contacto. La verdad es que es muy positiva, ¿no? Para la industria de Vigo, para la economía de Vigo, el automóvil es fundamental, es uno de sus pilares. Y queríamos, pues de alguna forma, el peso que tiene Zona Franca en el automóvil, pues estar con ellos. Y sobre todo porque queremos empezar a partir de septiembre a construir esa aceleradora de alta tecnología dedicada al automóvil en el entorno de Balaídos, en el entorno del polígono de Balaídos, allí en la avenida de Portanet. Y para eso era fundamental estar con ellos, porque en esa aceleradora va a ir un Fab Lab, va a ir un taller importante, y queríamos pues que ellos nos dijeran el punto de vista que tenían, qué características tenía que tener, qué tecnología teníamos que meter y tal, y bueno, fue una reunión muy positiva. Bueno, cuestiones claves que se han tratado en esta cita, que se han tratado en esta reunión, que tienen que ver, desde luego, con uno de los sectores, además, que son un puntal en toda la zona de Vigo, en toda la comarca. El sector del automóvil es, sin duda, uno de los puntos fuertes para el sector económico e industrial, claro. Sí, todos recordamos, ¿no? El vehículo autónomo que está en pruebas en Citroën, en Vigo, y la importancia que eso va a tener para el futuro. Yo creo que en estos momentos el 5G, que es el complemento para que los vehículos autónomos cada vez sean más independientes, pues está haciendo ya pruebas en la ciudad de Vigo, en colaboración con Citroën, en colaboración con Zona Franca y en colaboración con el Ayuntamiento, porque también tienen que adaptarse las calles a esta nueva tecnología, y creemos que esto es una realidad y es el futuro, ¿no? Y el automóvil en Galicia, el automóvil en Vigo, no puede escaparse de esa cita que tiene con la tecnología, con la innovación, y en este caso, pues yo creo que es fundamental la buena relación que tengamos con el automóvil y todas las facilidades que se le dé al mundo del automóvil, tanto a las fábricas de componentes como a las públicas fábricas de automóviles, ¿no? Y el mensaje fue muy positivo. Ellos nos decían que en estos momentos tienen una carga de trabajo garantizada para los próximos 10 años, pero que hay que ya empezar a planificar los próximos 10, ¿no? Y para eso necesitan de dotaciones, y ahí es donde tiene que estar Zona Franca, ¿no? Preparando dotaciones. Y nos hablaban también de la importancia que tiene, pues, no solo las infraestructuras físicas, ¿no? También nos hablaban de las comunicaciones, y nos hablaban de la red de datos, y también nos hablaban de la energía, ¿no? Que como sabemos, pues en España el precio de la energía es más elevado que en otros países, y eso a veces nos hace ser menos competitivos. Entonces, estamos en estos momentos ya desarrollando para GKN un nuevo centro de transformación que intentamos poner en funcionamiento ya en el mes de septiembre, y estamos haciendo estudios para ver cómo abaratamos el precio de la energía de todo el polígono de Balaídos, ¿no? Bueno, además, con ese proyecto del que mencionabas, con esos dos edificios que se va a construir en la avenida Alcalde Portanet, son dos espacios que para el sector van a ser fundamentales, y es evidente que es necesario que sea, bueno, pues el propio clúster, el resto del sector, quienes digan cuáles son las necesidades que tienen para que esos edificios pues tengan un uso adecuado y provechoso para el sector, claro. Sí, nosotros queremos que en esos edificios pues se encuentre pues un referente del mundo del automóvil para toda Europa y para todo el mundo, ¿no? Y para eso tenemos que contar con las fábricas de componentes, tenemos que contar con los fabricantes, con las ingenierías, con todo el sector del mundo del automóvil. Es un proyecto muy ambicioso, y en ese taller, en ese Fab Lab que queremos construir, pues queremos que le sirva también a toda esta industria, a las empresas de componentes, a la propia fábrica de PSA, para poder ellos hacer pruebas. Cuando tengan productos nuevos, cuando tengan que aplicar innovación a los vehículos, pues que tengan la posibilidad de usar este taller para hacer las pruebas. Y nosotros también queremos que sea un referente para el mundo del automóvil, y queremos que sea un referente también como edificio. Por eso
vamos a sacar en el mes de septiembre un concurso de ideas. Vamos a convocar a todos los arquitectos del mundo a que nos den ideas para hacer esos edificios, y el primer premiado, el ganador de ese concurso, pues se llevará el poder hacer este proyecto, ¿no? Creemos que en el momento que estamos hoy en día, para captar el talento y para retener el talento, no solo llega con mejoras salariales. Existe también que tenemos que crear espacios de trabajo agradables, y aquí en Galicia pues tenemos un entorno que favorece pues esa captación y esa retención de talentos, ¿no? Porque tenemos rías fantásticas, montes fantásticos, y tenemos que ser capaces de, a todos los ingenieros, a todos los trabajadores del mundo del automóvil, pues ofrecerle todas estas ventajas para que se queden aquí. Y en este centro del automóvil de referencia, pues lo que queremos es que sea un espacio muy agradable. Es un edificio que se va a construir en uno de los márgenes del río Lagares, y queremos que también esté abierto el edificio pues al propio río, para que los trabajadores pues en ese momento que tienen de relax, o la hora de comer, que puedan dar un paseo por este entorno. Vamos a hacer un edificio que va a ser referente tecnológicamente, que va a ser referente arquitectónicamente, y que va a ser un referente para el mundo del automóvil. Y queremos también que este edificio sea un edificio sostenible. Vamos a intentar que consuma cero energía que no sea propia del edificio, ¿no? Que no tengamos que importar ningún tipo de energía. Y ahí estamos estudiando la implantación, y así lo vamos a poner en el concurso, tanto de energía solar como geotermia, como cualquier otro tipo de energías renovables, para eso que decíamos, ¿no? Esa ambición, claro, de que fuera un edificio también tecnológicamente que fuese un gran hito para toda Galicia. Bueno, y además, teniendo en cuenta, decíamos antes, desde que se hizo cargo de este puesto como delegado en la zona franca, David Regades, pues ha comenzado con esa ronda de contactos. Esta ha sido una de las primeras, de hecho creo que ha sido la primera llamada que ha recibido, pero me imagino, señor Regades, que con mucho trabajo todavía por delante para ponerse en contacto con todos los sectores que son estratégicos e importantes para Vigo y para la zona franca. Mucho trabajo, ¿no? Yo la primera semana hablaba también con el rector, hablábamos también con el mundo del naval. Creemos que es muy importante, es uno de los pilares de la economía del sur de Galicia, la construcción naval, y creemos que la zona franca tiene que jugar un papel relevante en este sector. Entonces, en estos días también estaremos con el clúster del naval y con ASIME para ver todas las iniciativas. Y lo que decíamos en la toma de posesión, nosotros queremos que a partir de ahora la zona franca sea una palanca más del movimiento económico que hay en el sur de Galicia, en el entorno de la ciudad de Vigo. Y para eso solo se consigue hablando con las empresas, hablando con los trabajadores, hablando con los distintos sectores, que al final serán los que nos hagan las aportaciones para poder dinamizar más la economía. La zona franca hasta ahora era un observador económico, y nosotros vamos a pasar a ser un agente dinamizador de la economía, y que cuenten todo el mundo que tenga una idea, todo el mundo que tenga un proyecto, que cuente con zona franca para contárselo, y si está en nuestros objetivos y si es viable, va a tener el apoyo de la zona franca para llevarlo a cabo. David Regades, delegado de la Zona Franca de Vigo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Seguiremos en contacto para conocer aquí en Radio Voz el trabajo que se lleva a cabo desde esta institución. Gracias. Muchas gracias a vosotros.